Pues buenos días, bueno, no voy a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ah, sí, ya que ves de leer. Así es, ¿qué tal, chav? No, tampoco. ¿Qué ondita, gamer? No, tampoco. No, tampoco. ¿Qué tal, chavos? Bienvenidos a un gameplay más de GamerMex. Yo soy Changuito. ¡Woo! Yo soy Dracon. Para recordar viejas. Viejas anécdotas. Anécdotas. Vamos a darle con este gran juegazo que se llama Devil May Cry. Vamos a darle, chavos. Vamos a darle de una vez. Vamos a toda la banda. Pues vamos a saltar los cinemas para no... Como tú gustes, como tú gustes. Ya sabes que tenemos más o menos 25 minutos. Todo lo vamos a saltar. Vamos a quitar este estupendo cinema. ¿Dura mucho? Como 5 minutos. Pues igual te lo hubieras aventado. ¿Sí? Pero más o menos damos una, Vamos a hablar un poquito más del juego. Ese juego salió en el 2001. Que la verdad... Nos encantó a varios. La verdad es que aportó muchas cosas. Vamos a hablar un poquito de la historia. Ya sabes, el típico... historia de que la humanidad luchó, hace 2000 años la humanidad se enfrentó con el inframundo en una pelea totalmente sangrienta, y que bueno, uno de los demonios se dio cuenta que la estaban cagando ellos y se unió al bando de los humanos. Su nombre era Sparda. Ajá. Y bueno, pues este Sparda era un demonio que se rebeló ante los suyos, y pues bueno, se alió a los humanos, y bueno, ya ganaron la guerra. Y para no hacerlas muy largas, pasó el tiempo, tuvo un hijo, se revolcó con una humana, y ya saben, tuvo a su chavo. ¿Qué es este? Que es este Dante, el típico mitad demonio, mitad humano. Y pues bueno, aquí empieza la historia de que esta chica que ya vimos, Trish, le pide un favor porque él pone su como su negocio de caza demonios, porque los demonios todavía siguen invadiendo todavía la ciudad, y bueno, él se dedica a exterminarlos. Así es, un típico cazafantasmas. Exacto. Órale. Y pues bueno, fíjate que este juego lo que encantó mucho fue que, aunque no fue el pionero, sí sentó muchas bases de lo que son los hack and slash ahorita. Ok. Entonces, a ver, yo voy a ver. Sí, claro, digo, aquellos que, por ejemplo, God of War, el Ninja Gaiden que salió para Xbox, incluso el Bayonetta, aquellos que dicen que lo máximo, que es Pink Floyd, no son nada gracias a este juego. Este juego sentó, vuelvo a repetir, las bases de lo que ahora son los hack and slash, y los otros, aunque son súper buenos juegos, le deben mucho a este. ¿Y por qué se llama así el título? Devil May Cry, como el demonio llora, algo así. ¿El diablo puede llorar? Puede llorar, exacto. Pues yo creo que porque se mancha con los demonios, supongo. No sé qué estaban pensando la gente de Capcom a escoger este nombre. Ok. Pero bueno, tiene cierta lógica, porque es que es un demonio, mitad demonio y mitad humano. Uh-huh. Y él va cazando ciertos demonios. ¡Salud! Están hablando de mí muy feo. ¡Ah! Ajá. Pues y esos escenarios se me hacen como repetitivos, porque pareciera que estoy viendo el RPD, como la estación de policías de Resident Evil. Fíjate que bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. Este juego, no sé si sabes que en el desarrollo de Resident Evil 4 tuvo muchas versiones, no sé si sepas eso, no, lo desconoces. ¿El Resident cuál? Perdón. El 4. El 4, no. No, bueno. Bueno, es que Resident 4 tuvo, antes de ser lo que conocemos todos, tuvo muchas versiones que al final no convencieron y volvieron a rehacer hasta el Resident que conocemos hoy en día. Pues bueno, Devil May Cry también fue un juego que empezó como Resident 4. No cuajaba. Devil May Cry en sí iba a ser Resident 4, pero como vieron que se alejaba mucho de lo que era en sí Resident Evil, era mucha acción, pues decidieron retomar las ideas y pues hacer un nuevo juego, que fue Devil May Cry. Así igual como sucedió con Assassin's Creed. Así es. Fue la basura reciclada de lo que fue Splinter Cell Conviction, el original, digamos que el demo, la idea principal. La primera idea. Sí, ¿no? Que se mostró el trailer y así, porque así era. Exactamente, en el trailer se presentó en un E3, ya tiene bastantes añitos. Uh-huh. Y que hay gente que dice que no, que se lo retomó la idea, pero no. Usted que lo fue testigo de ese E3, que lo vivimos aquí, no me dejará mentir que pues sí fue el reciclado de esa de lo que había dejado ese Resident, ese Splinter Cell, ¿no? Entonces, técnicamente es lo mismo con Devil May Cry, ¿no? Recogieron lo reciclado del
de Resident Evil 4. Sí, o sea, este iba a ser Resident Evil 4 y como vieron que se alejaba mucho de la serie, o sea, no, dicen, no, pues nada que ver, mucha acción, muchas acciones góticas y todo eso, y pues dijeron, ¿saben qué? Mejor vamos a hacer otro nuevo juego y retomamos, ¿no? Para no echar a la basura todo esto. Pues sí, eso es mucho trabajo. Ajá, y entonces pues ya hicieron Devil May Cry. Fíjate cómo hubiera, si no hubieran reciclado lo... Y bueno, Devil May Cry sí fue una franquicia que pegó, sí fue un juego... Tuvo sus momentos bajos, mira, el primero fue un verdadero madrazo, sí, claro, por todo lo que aportó, como digo, un hack and slash. ¿Cómo se dice? Las peleas muy frenéticas, muy rápidas en ese entonces, impresionaron a bastante gente. Sobre todo también el tema de que fue uno de los, que ya después obviamente hubo muchos, pero este fue uno de los primeros juegos, yo me atrevo a decir, junto con la mejor Tekken Tag Tournament y Metal Gear Solid, Son of Liberty, en demostrar la verdadera potencia de lo que era capaz de hacer el PlayStation 2. Ok. Sí, si se dan cuenta, digo, tal, va a decir, no mames, pinche changuito, está medio culero, no. Digo, en ese entonces es un juego de Play 2 que salió en el 2001. Y la verdad es que se ve. Pues, sí, estamos hablando más de 10 años. No, más de 18 años que salió este juego, y la verdad se ve chulísimo. Ah, ya puedes entrar ahora. A ver si ya puedo entrar. Pues tienes que como recopilar como, no sé qué monedas, pero como cosas rojas. Es que en este tipo de juego hay tres, se llaman orbs, que son las rojas, que son las que rápidamente les voy a explicar. Son las que te ayudan a mejorar tus armas, tus habilidades, es como el dinero, ¿no? Digamos. Están las gemas, bueno, los orbs azules, que son básicamente... Ah, porque tú tienes aquí un medidor, ahí está, mira, ese es el de sangre. Después tienes uno como de magia. Es sí, de magia, por así decirlo, porque él, como todo, como ya lo dije hace un rato, es mitad demonio. Y en algún momento tú te puedes convertir en uno de ellos. Y te da cierto tiempo. Bueno, pues. O sea, ¿te robas como sus poderes? No. ¿Los adquieres conforme los vas venciendo? No, me refiero que. Bueno, aquí en el juego te da. Ahorita no lo tengo. Pero en algún momento ya lo voy a poder transformar en demonio y te da un límite. Ese límite es una barra. Sí, sí, sí. Y la vas llenando con esas orbs azules. Como estos juegos, la euforia. Exactamente. El especial, algo así, ¿no? Y también existen los orbs verdes, que obviamente son para recuperar energía. Y por último, los amarillos, que son para. ¿Qué pasa con los amarillos? Ay. Para hacer, creo que más grande la barra, ya sea de magia. O de sangre. O de sangre, exacto. Eso es. No, mira, este es un orbe, es una llave. Ahorita aquí nos van a atacar estos. Ese güey. Uno de los puntos malos, a lo mejor, de este juego fue la poca variedad de enemigos. Porque son muchos títeres. Solo después, más adelante, vuelven a salir. Pero ya con otro medio, un poco de diseño diferente. Pero básicamente el mismo. Ajá. Pero en general fue muy bueno. Ok. Un poquito de luz. Ahorita, me chuto este güey. Tú dale, que son como tipo que calabazas. Son como. ¿Calabras? Como. ¿Cómo le llaman? Arlequines. Ándale. Malditos. Ay, güey, es que sí. Ay, trate. Los bugs no dan. Sí, da. No. Cool, dicen. Sí, así te van clasificando los combos que tú hagas. Ok. Como verás, dispara, pero obviamente no tienes que preocupar por las balas, porque son infinitas. Bueno, ya es ganancia. Ya es ganancia, sí, claro. ¿No lo puedes disparar? Sí, aquí. Pero no le bajas mucha sangre como si... Como si fueran las espadas, digo, pero pues es un gran plus. Y bueno, ya vamos a seguir con... Bueno, a lo mejor si quieres un ataque a distancia, pues las pistolas están muy bien, ¿no? Sí, claro, y digo, puede ser más combos, bueno, ahorita que salgan otros. Conforme vas avanzando, vas adquiriendo más experiencia, digamos, o habilidades. Así es. Ok. Eso sí me agrada de algunos juegos que vayas haciendo ese tipo de cosas. Sí, con esos, ¿no?, toques RPGs, es lo que... Pregunto, ¿hoy tú ya habías pasado por ahí, no? Sí, pero voy a regresar. Son de los juegos que siempre en el mismo lugar salen los mismos enemigos miles de veces. O sea, ya pasaste por ahí, los venciste. Ah, no. Vas y regresas. Y vuelven a salir. ¿No? Ah, no. Ah, porque sí, eso sí me chocaba. Me choca mucho de los juegos que hagan eso, ¿no? Eso que ahorita salieron es que salieron desde un principio, nada más que como no estaba más abajo, no peleé con. No, no. Ok, muy bien, muy bien.
Fíjate que el diseño, si te das cuenta, es el clásico castillo de proporciones kilométricas. Así es, así se ve. Este, cuando salió este juego decían, no manches, que era el como el Castlevania en 3D que los fans querían. Porque antes de este juego no había un juego, bueno, sí había, no te lo voy a mencionar. Como todos saben, el Castlevania era en 2D. Y más por el mítico Castlevania Symphony of the Night, que salió en PlayStation, que era en 2D. Y decían, no manches, nada, no va a haber un juego en 3D que esté bueno, porque ya habían salido un 2 para Nintendo 64 y la verdad era una basura. Entonces cuando salió este juego, muchos pensaban que hubiera sido el verdadero Castlevania en 3D. Sí, de hecho es lo que exactamente iba a comentar, eso que parece un tipo Castlevania. Ajá. Está muy idéntico, pero obviamente con ciertos cambios. Pero sí pareciera como que estoy viendo Castlevania en 3D, ¿no? Castlevania en 3D, o sea, o Castlevania en mundo abierto. Sí existe un Castlevania en mundo abierto. Digo, ya dejé muchos años de jugar. Uh-huh. Tampoco no fui muy fan. De hecho, los primeros Castlevania estaban buenos, los de NES, porque la dificultad también para pasar ciertas misiones eran bastante difíciles. Uh-huh. Y pero eran buenas, ¿no? Eran buenos, el reto era bueno. Sí. Pero ya después creo que salieron de Super Nintendo y como que ya no me llamó mucho la atención. No te llamó mucho. Eran más todavía buenos. Fíjate aquí, este ataque que voy a hacer, ahí a ver si lo puedo sacar. ¿Cómo un ataque para todos? No, uno que lo alza, ahí que no le sale. Espérate. Ay, 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 ¿qué estoy haciendo? Mira, se cubre los. Ah, mira, es un azor verde. Ya le dio sangre. Ya me da sangre. Pero no te dio muerte. Uy, no, salió peor. Te bajó más ese desgraciado. ¿Y salen más enemigos ahí? Sí, ¿verdad? Ah, sí, los vi. Ay, ay, me confundo de botón. Es la práctica. Oye, también atrás. Ay, vámonos. No se necesita sangre. Pero no te los voy a matar de a cobarde. De a lejos. Es la práctica. La práctica es que ya me van a. No, pues están echando un montón y apenas se está salvando el cayo. A ver, déjame ver si tengo. Ah, mira, por ejemplo, aquí era la. Obviamente tu inventario, que es lo que tenías, las armas. Ajá. Aquí las acciones, que tengo que ya conforme vas comprando, te van ahí mostrando cómo sacas esas habilidades que compras. Ah, es lo que te decía, ajá, uh-huh. Vas. Sí, ya una vez que ya has comprado, ahí te dicen cómo tienes que hacerle para poder hacerlo. Mira, aquí por ejemplo tengo esta que dice que me restaura la vida. Pues la voy a agarrar. Y voilà. Vámonos. Ahora sí, desgraciados. Ahora sí, los. A los golpes. Golpes. a los quebrazos. A los puñetazos. ¡Ah! ¡Ah! Mira, ya me había salido, pero esta ya. Esto que lo levanté y le disparo fue un bug. Y obviamente lo desarrollé. El Shinji Mikami. Por cierto, el productor de este juego es Shinji Mikami. Como todos sabrán, creador de Resident Evil. Neta. Así es. Ah, pues sí, ¿no? Porque pues desde ahí viene. Obviamente, lo acabamos de decir. Y le gustó tanto que dijeron, no mames, esto se ve cool. Háganlo así. Ay. Con el look de que nos pudieras levantar. Ajá, y así. Y disparando desde el aire. Eso le pareció increíble a Shinji Mikami y dijeron, no, retomen eso. Que digo, fue un error de programación. Pero o sea, así pasa, si te das cuenta, los combos fueron por un error. Sí, eso es lo que le comentaba a gente que dice que sabe, pero no sabe. Uh-huh. Que los combos de Street Fighter, que tú me comentaste, de hecho, siempre hago ese. Tengo que decir de dónde saqué el dato. Me diste el dato, ¿no? Que los combos surgieron gracias a las fallas de los bugs de Street Fighter, ¿no? Así es. No estaba programado para eso y. ¿Quién creía que después llegaría a Killer Instinct? Que fue un juego de combos, ¿no? Así, ah. Que su. Digo, ahorita ya es. ¡Ah! Mira, aquí te agarran como los hilos. Que Killer Instinct es su fuerte son los combos, ¿no? O sea, se basa mayoritariamente en sus combos. Y no fue. Muy desproporcionada la época en la que salió Street Fighter con esos bugs o combos. Uh-huh. Y luego, tampoco no digo, no salió muy después Killer Instinct, ¿no? Después de. No, creo que Street Fighter 1 es del 91. Perdón, del 2. 91 2, o 90. No, como del. El 1 salió en el 87, sí. Yo creo que es como del 93. No, como del 90. El 91, creo. ¿El 2? El 2. ¿El 2? Uh-huh. ¿Quieres que lo. Lo googlees? Lo googleamos. Uh-huh. ¿De arcade? ¿Mm? ¿De arcade? Uh-huh.
Porque va a haber alguien que lo busque en Nintendo, ¿no? Y el Street Fighter, el Clear Instinct, el primero, en el que salieron en el 94. Ah, mira, esa es la orb que te digo azul, que te da magia. El primero salió en el 87. Sí, más o menos. Recuerda que me salió. Street Fighter 2. ¿91? Ay, mírenlo, toda la biblioteca. ¿Para qué chihuahuas busco? Algo importante que te quiero mencionar, Dracon, es que este juego era una historia, digamos, completa. O sea, lo que voy es que aquí, por cada tramo que avanzabas, era una misión, según. O sea, aquí se debían misiones, vaya. Sí, fue lo que vi al principio, que te sale la misión. Ajá, misión 1, ¿no? Y ahí ya dice misión cumplida, ¿no? Ajá. El otro es Killer Instinct. Solo en el 94, de hecho, cuando empieza el. Dice 1994, Nintendo presenta, dice 94, creo, ¿no? ¿Qué compañía? Ray. Sí, ves. Eso. ¿Dónde estaba el estudio de Ray? En algún lugar del planeta. Estudio británico en Sands, en Reino Unido. Ah, mira, por ejemplo, aquí dice Misión 2. ¿Y distribuido y programado por? Distribuido, no creo que. ¿Por distribuido por Midway, creo, me falta. No, pues ya es. Prende, cabrón, aprende. Ah, mira, aquí estamos, aquí en la segunda misión, digamos. Ah, mira, conseguimos otro fragmento. ¿Qué se siente ser tan chingón en los videojuegos? No, pues. ¿Qué se siente ser la Wikipedia de los videojuegos? La Wikipedia. Sí, mira, yo recomiendo bastante este juego, para aquellos amantes de los hack and slash, para que vean. Ah, mira, esta parte, este cuate, mira, esta cosa como estatua, uh-huh. Era donde tú comprabas las cosas, magias, magias o habilidades. Sí. Aquí mira los items, exacto. Mira, Vital Star, que fue la que te. Vital Star. Que 480, necesitas tú 480 oros rojos para comprar una vez. Ah, okay. Uh-huh. No, 180 son los que tú tienes. Por eso, 480 es lo que necesito de los rojos para comprar una estrella que me regrese. Y no tienes ahorita lo suficiente como para darle violín. ¿Cuánto tiempo llegamos, mi queridísimo Dracon? 17 minutos, ¿te parece todavía otros? Uh-huh. ¿8 minutos, te parece? Si no es que muero antes, pero bueno, está un poquito. ¿Sí está complicada esta misión? Es que me acostumbré. ¿Te cambian los botones, de hecho? Sí, no, todo el diseño era fantástico. La música de fondo me encantaba. ¿Así corre el juego? De repente se ve como que lento. Yo digo que no. Más bien no. De hecho, te iba a decir que está lento. Yo creo que es el emulador. El emulador, porque no. Habría que checarlo. Pero sí, no, el juego no corre así. ¿Corre más fluido? Sí, siempre a 64. O sea, aquí se alenta mucho. Tampoco había esos juegos que corren a 60 cuadros. Sí, desde el Dreamcast. Juegos a 60 cuadros. Porque había muchos juegos con buenas gráficas, pero se mueven horrible. Por ejemplo, llegas a jugar Quake 4 en Xbox 360. No. Unos gráficos, pero puta, se movía a 20, creo. Sí, fue complicado mucho. Sí, mira, como que se alenta. Y desde esa repetición se alenta mucho, pero bueno, ya estamos aquí y ni modo. Ni modo, es que ya no me dio tiempo de. De calarlo bien. Calarlo, sí, pero sí. Es el emulador. Sí, hay quien dice que es mi computadora. No, jamás. No, sí, que sí. Sí. Okay. No, yo te voy a decir algo rápido. Tu computadora es como cargar, como ser un tráiler y cargar una caja de cerillo. Pero es que también, o sea, si estás cargando un emulador que es pirata, ¿no? Gracias. Ajá. ¿Qué? No, le digo por darle la sangre. Si cargas un emulador que es pirata, ¿no? Ajá. Tiene un emulador, no es 100% el juego original, de hecho es. No, obviamente no. Y quieres que el juego corra como el original en una estación donde no es su. Lo suyo. Ajá, su naturaleza. Obviamente, o sea, tiende a fallar. Entiendo, ajá, tiene que haber más fallas que el original, ¿no? Sí, no. Y hay gente que dice, no, necesito tu computadora. No. Mucha computadora está teniendo para jugar así. O sea, si yo quisiera. Puede jugarlo, ser también, pero no la tuya. Bueno, sí, obviamente. Pero si va a haber gente que piensa eso, pues para qué discutir, ¿no? O sea, están saliendo muchas cosas de ellos. Sí. Muchos calabacitos. ¿Llegaste a ver una vez una caricatura que se llamaba El Mago Dios? Sí, claro, Calabacito. Calabacito. Muchos no lo ubiquen. No, man. Sí, salía más que el espantapájaros. Porque al principio. Es que lo que pasa es que Dorita,
se llamaba la protagonista. ¿Dorothy? Bueno, ella en algún momento conoce a una chica. Esta chica, no recuerdo su nombre, creo una calabaza, algo así. Y creo que de después chérame. tiene vida. Ajá. Y en la calabaza piensa que es su mamá, ¿no? Y ella le dice, ¿dónde es tu mamá? Y le pone calabacito. Le pone calabacito. Era la pinche calabaza, era castrosa, ¿no? Sí. Era como, a mí se me hacía como que la analogía del... Porque ya no salía el espantapájaros. No recuerdo bien, pero algo así. Porque fueron los principales, ¿no? Salía el hombre de hojalata, el león y el espantapájaros, que fueron hasta Oz, para ver el mago de Oz, que Oz se va y deja ahí en broncas a esta Dorothy, ¿no? Dorothy uh-huh. se queda. Sí. Y para esto, cuando se va a Oz, deja en broncas a ¿cómo se llama? Sí, el reino de Oz. Lo deja en broncas con una bruja, ¿no? Entonces hacen como que una tipo guerra, ¿no? Los de la bruja de no sé si del norte, no sé qué era. Ajá. Que era la que mandaba los changuitos estos que volaban siempre, las mandaba a fastidiar a los de Oz. Y en una de esas tantas broncas que tenían fue cuando conoció a Calabacito, ¿no? Que se pone que iba a ser malo. Ah, mira, aquí tenemos a la primera espada que cambias, que se llama la Alastor, más poderosa que la que tú traes, y te la dan de una forma muy sutil. Ah, oh, no, es sí. Sí, amablemente, sí, claro. Sí, obviamente. Me gustaría que hubiera corrido como lo corrió en su momento Play 2, pero sí, desafortunadamente se ve un poco mal. Pero bueno, la idea es de que vean cómo en sí la idea principal del juego, que la verdad era bastante buena, es el tema gótico. Ya ven cómo son los pinches capos, ¿no? Sí, sí, sí. Que después hubo una secuela... Devil May Cry 2, que fue el peor, fue una basura. Bueno, pero de 10 cosas que tenía 8 la secuela los hizo mal. Y en especial los gráficos eran... no se comparaban con estos. El 3, que fue una digna secuela. El 4, que... ¿Cuál es el 4? El 4 de Devil May Cry 4 salió para Play 3 y Xbox 360. Que ya él no era el principal, se supone, era un güey que se llamaba Nero. Ya no era Ya no era como tal. El 5, después quisieron hacer un reboot de la franquicia que se llamaba DMC, o sea, nada más las sesiones de Devil May Cry, pero cambiaron completamente el estilo de juego, aunque no era mal juego, pero a los fans no les gustó nada, ¿eh? Había un Dante tipo emo. Había un canal, que empezaba con G y terminaba con A, donde dos personajes titulares de este canal... ¿Empezaba con qué? Con G y terminaba con A. Yo cuando los conocí... Ah, sí, que eran medio... Discutieron por esa parte de que... Uno decía que sí era la continuación de Devil May Cry... O era Devil May Cry... Y otro decía que no... Que era otro juego... U otra... Pero creo que lo que acaba de decir... Es un reboot... O sea, y nunca dijeron eso, ¿no? Nunca... En la discusión que tuvieron... Que casi se agarraron a cachetadas... ¿En serio? Sí... uno aferrado de que no era Devil May Cry y el otro, pues sí, güey, si se llama DMC, pues ¿cómo que se llama el juego, ¿no? Y me preguntaron a mí como siendo el ¿cómo que, como diciendo el para el que diga este güey gana la discusión, ¿no? Y yo así, pues la verdad yo no nunca me fui fan de este juego, o no lo conocía porque creo que era para PlayStation, no se salió para el 30. No, para Play 2, o sea, salió una exclusiva. Sí, exclusivo fue para Play 2. Entonces no lo conocí. Entonces, pues no, yo no, la verdad no pude opinar porque no lo ubicaba. Uh-huh. Y bueno, qué bueno que acabas de decir esa parte para pues tapar las dos. No, yo no sé, ahorita ya no recuerdo quién tenía la razón, pero creo que si hubieran dicho, pues es un reboot, pues ahí se hubiera llegado a un acuerdo como tal, ¿no? Sí, fue un reboot. Y como todos sabemos, un reboot es que toman el nombre de los personajes, pero ya con otra cosa diferente. Una historia diferente. Historia totalmente diferente y todo eso. Entonces, ese DMC fue un buen juego, pero no le agradó para nada a los fans. Era muy americanizado, por así decirlo, ellos decían. Y el Dante era un güey muy parecía a emo. Tal cual. Y pues no le gustó a los fans y pues bueno, lo mandaron al diablo. Después ya, como todos sabemos, se salió Devil May Cry 5, que nadie andaba un peso por él, pero que cayó bocas. Sí, estuvo decente. Sí, claro. Fue como que el regreso triunfal de Dante y compañía. Pero ya no volvió a salir otra entrega. No, pues apenas salió ese de Devil May Cry 5. Ah, es el... El más reciente. O sea, el Play 4, el Xbox One y la PC. Ah, sí salió. Es, digamos que desde ceros. No, ya es basado en la historia de esos, de los otros. El DIM sí que ya... completamente diferente, o sea, eso ya es como que no funcionó, como no funcionó, exacto, retomaron, tuvieron la crítica de los fans, digamos, así, ya dijeron, ¿saben qué? Pues ya mejor lo paramos,
seguimos con la misma historia, la historia de Dante y compañía, y le salió un buen juego. Pues sale, pues, ¿quién le dejamos? Sí, ¿te parece bien? Pues vamos a despedirnos entonces. Así es, recomendado totalmente el 1. A todos los que dicen que Bayonetta es la chingonería, sí, claro que lo es, pero hasta God of War, Ninja Gaiden y demás juegos no hubieran sido lo mismo sin este juego. Pues bien, vamos a despedirnos. Yo soy Hidracon. Yo soy Changuito. Ya saben, suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Así es, nos vemos, chavos. Hasta la próxima. Nos vemos. Felices juegos.